Ustedes saben, el tema Wanda Nara es obviamente tema excluyente. Jorge Lanata ayer en su programa dominical aquí en PPT por la pantalla del 13, de alguna manera justificó si es que debía hacerlo o no. Bueno, estaba en él, en todo caso abrí el programa, sobre todo con un descargo, no tanto por lo que dijo a la hora de contar el diagnóstico de Wanda Nara, que él conoce, del cual se ha hecho cargo, porque de hecho no tenemos un diagnóstico oficial, ni la propia involucrada lo ha hecho, sino tanto de la repercusión que tuvo. En realidad, no tanto por lo que dijo, sino por lo que pasó críticas. Con lo que dijo. Sí, claro. Sí. En realidad, él no justificó el hecho de hacerlo, dijo que no tenía por qué callarse una información que había, en todo caso, chequeado ampliamente, sino que él de alguna manera hizo un descargo porque, dice, todos los que lo criticaron son peores que él. O sea, de alguna manera él resulta ser más malo o menos malo que el resto de los malos. O sea, una especie de competencia, claro. Invirtiendo la carga de la prueba, de alguna manera. Igual, hay que decir también, dar una información de un ámbito en el cual no se maneja Jorge Lanata, también hay que decirlo, porque decir, bueno, tenía la información de una candidatura política y lo dije antes que nadie. La verdad que el mundo del espectáculo no es su mundo. Pero sabes que ahí hay un punto. Y en la radio lo dice, cuando lo dice, le pregunta a Marina Calabró y Marina, bueno, ya vimos un poco también las repercusiones. Creo que él se enojó mucho con el periodismo de espectáculo o estaba más enojado con el periodismo de espectáculo de lo que uno pensaba, porque medio que nos trata hipócritas, corporativistas. Igual es porque es un tipo que está, a ver, esto también hay que decirlo, es un tipo, te guste o no, el tipo de periodismo que hace y lo que dice y demás, es un tipo que sabe de todo. Sí, vos sí, le preguntás sí. Y la revista pronto te la conoce de arriba abajo. Pero o sea, déjame. Quiero decir, es un tipo que sabe de, obviamente, que lo suyo es la política, que lo suyo es otro tipo de información, pero no va a ser la primera vez que él se mete en cuestiones que tienen que ver con el mundo del espectáculo. De hecho, hace muy poco también opinó de Morena Rial y de todo el conflicto que tenía, de todo el conflicto que tenía con Jorge, con su papá. Digo, y así siempre se me ha metido en diferentes oportunidades en cuestiones que tal vez no son directamente de la política y que son del mundo del espectáculo. Sí, pero acá me parece que hay que hacer un punto con respecto a lo que decía Adrián recién y la vinculación de la política y demás. Porque quizás la confusión de Jorge Lanata en esto de dar una información con un tema de salud tan sensible que la salud sabemos siempre es un límite. Quizás tiene que ver con esto, que con la salud de un funcionario público es una cuestión de Estado. Pero sí, la salud de un personaje del espectáculo, por más expuesto que esté, no lo es. No. Porque si no lo ha comunicado todavía a su familia, a sus seres íntimos, me parece que hay que respetar esos tiempos. Bueno, hay una ley que lo avala, es real que existe una ley, un poco lo que se decía, cómo él desconoce esto. Ahora, yo estoy de acuerdo en el respeto hacia la familia, pero según el descargo de Jorge, seguramente lo veremos más tarde. ¿Qué diferencia hay entre publicar una enfermedad o contar una infidelidad, como él lo dice? No, me parece que hay diferencia, Vir. Me parece que es una cosa diferente. También hay menor la diferencia. ¿Te parece? Sí, por supuesto. A ver, yo le puedo decir la vida y la muerte. A lo que apunta Virginia me parece es, y en lo que apuntaba también la Nata, es el cuidado de los chicos. No, y claro, contar algo que el resto no sabe. Del resto de una familia no sabe, por ejemplo, que un hombre le es infiel a su mujer. Sus hijos no lo saben y se enteran por la tele. Que una persona tiene una enfermedad, sus hijos no lo saben y se enteran por la tele. Creo que él hizo ese punto de comparación. No creo que claro. Pero vos le podés decir a tu hijo. Igual, nada que ver. Vos le podés decir a tu hijo, y de hecho yo se lo digo al mío, que no crea nada de lo que ve, de lo que escucha, de romances, de lo que sea, porque, digamos, puede no ser cierto. Ahora, si él escucha una cuestión de salud, obviamente se va a preocupar, se va a poner mal. Es muy difícil y más siendo pero algo romper cierto. Romper un hogar también es preocupante, ¿no? Sí, digo, o sea, ay, chicos, nada es más preocupante que algo que se juega entre la vida y la muerte, por pero favor. No sabemos el nivel de extremidad del que estamos hablando tampoco. No sabemos el nivel de bueno, o sea, veamos el descargo que hizo ayer la Nata cuando empezó su programa, que habló justamente de esto, insisto, no tanto de lo que él dijo, sino de lo que pasó con lo que él dijo. Sobre eso no se cuestionó. Él no se cuestionó haberlo dicho. No se justificó. No. Al contrario, dijo, yo tenía esta información, la tenía chequeada, la di al aire. Después lo que pasó, ¿quiénes son los que me critican? ¿Los que son peores que yo? A ver cómo lo dijo. El viernes dije al aire, en la radio, que Wanda Nara tenía leucemia. Empezó después una andanada de críticas por parte del periodismo de espectáculos. Y yo quería decir un par de cosas sobre esto. Lo primero que quiero decir es frío y profesional. Yo chequeé la noticia antes de darla. Punto. Era cierta. Ahora, vale la pena profundizar un poco en el tema. Preguntar, por ejemplo, ¿cuál fue el daño que produje? Me encantaría que alguien lo explique, porque ¿saben qué? Las personas no son culpables de la enfermedad que tiene. Darlo a conocer no es denunciarlas,
Al revés, en todo caso, lo que la noticia puede generar es empatía hacia quien sufre la enfermedad. Y lo que me llamó más la atención fueron todos los que se golpearon el pecho. Y hablo de cierto periodismo espectáculo que reaccionó indignado, hablando de ética y de códigos profesionales. Y es terrible porque son los mismos periodistas que a diario hablan, por ejemplo, de infidelidades de una pareja en la que tienen hijos menores, o que difunden falsas filiaciones, o que exponen, por ejemplo, pasó hace poco, a hijos desequilibrados a denunciar a sus padres. Sin embargo, se golpeaban el pecho. Yo no espero moral de la televisión, realmente. Ahora, tampoco soporto que algunos se comporten como un grupo de seminaristas, porque no lo son. Gente que ni siquiera considero periodistas me hablan de ética profesional. Por favor, mírense al espejo. Vean los programas que hacen. Vean los programas que hacen. Los que mean agua bendita me acusan de transgredir. ¿En serio me lo dicen? ¿Es en serio? Yo no me siento más que nadie, pero ellos se sienten más que yo y me apuntan con el dedo. Yo el viernes en la radio di una información sensible al aire. Averigüé antes de darla. Para mí ahí se terminó la historia, eso es todo. Yo lamento lo que le pasa a Wanda, espero que pronto se reponga. Lo que no creo es que algunos panelistas del espectáculo se puedan curar con la misma rapidez. Bueno, hay que decir que La Nata es editor responsable de sus programas y por lo tanto se hizo cargo de eso. Después lo que él hace justamente es decir, bueno, mírense al espejo que ustedes no son mejores que yo antes de mear agua bendita. Sí, se peleó con el primer espectáculo raro. La verdad que es raro porque en realidad no nombrar a nadie, caemos todos en, y a veces en la voluntad. Es más fácil. Algunos lo han criticado, otros no lo han criticado, otros no han tenido programa como salía al aire. Las redes sociales han sido muy fuertes, más que la televisión.